El chulpi. Babau, ¿quieres un dulce de perro? ¿Un dulce de perro? Claro, claro. Como me ven un perro, piensan que soy mascota. No, yo soy un perro de felpa. No como comida de perro. Yo como, por ejemplo, un ceviche, una guatita, un sequito de pollo, una fritada. ¡No soy mascota! Bueno, pero te lo pierdes. Es que... Está bien, verás, solo por probar. Esta vez por probar, regálame un hito. Un dulcecito de perro. Dulcecito de perro, a ver. ¡Qué delicioso! ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? No, no, yo no soy una mascota, soy un perro de felpa, pero esto olía delicioso y sabía mejor. Ay, sabía carne. No te burles. No, no, ¿oíste algo? Sí, ¡ese es el Oreja Pad! ¿Por dónde sonó? ¡Oreja Pad! Babau, ¿te puedo preguntar? Pregunta, pregunta, es bueno preguntar. Jamás tengas miedo de averiguar. Si algo no entiendes, debes preguntar. Encuentra respuesta a tu curiosidad. Babau, ¿hay mascotas diferentes a la mía? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pues sí, mira, además de perros, también hay, pues, gatos. ¿Cómo que qué más? ¿Qué más? Ya está, pues. Está perros y están gatos. Sí. Pero mi hermano tiene un hámster. ¡Ah, un hámster! ¡Qué buena mascota! ¡Un hámster, sí! Demetrio, Demetrio, un cóndor. No es una buena idea tener un cóndor de mascota. No. Yo quiero tener... una llama y un perro de fel. ¡Qué rico! Verás, me más, hazme más. Pero no soy mascota, ¿no? No soy porque, mira, yo soy azul, soy de felpa y mira, se me sale la oreja. No soy mascota. No. Demetrio, las serpientes tampoco son mascotas. No, mejor busquemos en el Oreja Pad. A ver, aquí está. Busquemos dónde vamos a ver otro tipo de mascotas. Babau, tío Demetrio, pues con ustedes. ¿A dónde? A buscar animales, porque yo de grande quiero ser veterinario y voy a cuidar perros, gatos, elefantes, chivos, ¡muy bien! Pidamos de permiso a tu mamá para irnos de conejos, viaje. Conejos, sí. Pájaros, sí, ya saben muchos animales, sí saben muchos animales. Lechuzas, sí, pero elefantes, jirafas, pidamos permiso a la mamá, ardillas, Demetrio. Ya, ¡vamos de viaje! Cóndores. ¡Manuela! ¡Babau! ¿Te puedo preguntar? ¿Qué fue? ¿Ya llegamos? Eso creo. Aquí dice que ya estamos en Guayabamba. Y ahora nos toca solamente buscar el zoológico. ¡Ya llegamos, Manuela! ¡Tranquila! Vamos a buscar. Tenemos que ver a nuestra amiga Fabiola, que nos ayude a buscar más mascotas. Vamos. El Oreja Paz no miente. Aquí está. Miren, esa es mi amiga Fabiola y él, Pancho Francisco. ¿Cómo estás? Oye, ¿y Pancho es una mascota? Por supuesto, es una mascota. ¿Ah, sí? ¿Pero es un burro? Sí, ¿los burros son mascotas? Sí, son mascotas. O sea que hay niños que pueden tener un burro en su... Pero no en un departamento, ¿no? No, pueden tener en una granja. Ah, en una granja. Claro, o sea que alguien esta. Que vive en el campo puede tener una vaca.
Sí, una vaca. Un borrego. Exactamente. Una gallina. Sí. Un oso de anteojos. Oso de anteojos no. Es animal silvestre. No son mascotas. O sea que las que pueden ser mascotas son los animales de la granja, como el burrito. Como el burrito, el conejo. El cuy. Exactamente. La gallina. La gallina, los pavos. Qué bien. Mira, pero él tiene mucha... ¡Ay! Ya se fue llevando la alfalfa. Qué bonito cuy. ¿Te gusta, Manuela? Sí. Sí. Mira, Demetrio, tenemos un cuy. ¿Cómo le ponemos de nombre? No sé. Cuy Uyuy. ¿Te parece? No. Cuy, a ver, no. Cuy. No sé. Come un poquito. Oye, ¿te gustó? ¡Wow! Entonces, estos son animales domésticos. Sí, se ya. Puede considerar animales domésticos. Mascotas. Mascotas. ¿Y los silvestres? Los silvestres no son mascotas. ¿Cuáles son los silvestres? Los silvestres son los que viven y tienen que vivir libres en la naturaleza, como el jaguar, el oso, en el bosque, los monos. ¿En la selva? En la selva. ¡Oh! Esos son silvestres. Los guacamayos. ¿Que no pueden ser mascotas? No pueden ser mascotas. No los puedes tener en tu casa como mascotas. Entonces, ¿no hay como tenerle mascotas una tortuga, una culebra, nada de eso? No. ¿Ni un tucán? No puedes. No puedes tener de mascotas. Ni un cóndor, Demetrio. Porque ellos tienen que estar libres en la naturaleza. Sí. ¿Demetrio quería un cóndor? No. Volvemos en un momento. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Atento y escuche, somos los hijos de la tierra y no debemos sufrir más. Queremos crear, queremos pensar, tenemos derechos que no se pueden olvidar. Cantar, reír, sentir, jugar, solo tenemos que vivir en paz. ¿Sí? ¿Cómo? Ok, vamos. Dice... Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Vivir unidos tiene más sentido, vivir unidos tiene más sentido. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Solo tenemos que vivir en paz, solo tenemos que vivir. Sí, para todos los niños. Y todos juntos. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Estamos de regreso. ¿Ahora quieren jugar a que nuestras manos son bocas de animales? Sí, esta puede ser una vaca. La vaca dice mu. Y este puede ser un pollo. El pollo dice pío, pío. ¿Les parece? Y hacemos mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Tú, Demetrio. No, eso no era ni una vaca ni un pollo. Oye, hagamos con ritmo, a ver. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu. Pío, pío, mu, mu, pío, pío. Manuela, ¿tú quieres hacer? Sí. Ven, ven aquí. Haz mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. ¡Muy bien! ¿Ya se dieron cuenta? Mu, mu. Bueno, y ba, bau. O sea, yo. Eso, eso, mímame, mímame. Mira, estamos grabando. Las mascotas son nuestros amigos y son animalitos. Y nosotros debemos hacer cosas por ellos, ¿verdad, Manuela? Sí. ¿Qué? Bañales, secales,
alimentarles, jugar y cuando se enferman, curarles. ¡Qué bien! Oye, ¿cómo sabes tantas cosas de animales? Es que yo de grande quiero ser veterinaria. ¿Quieres ser veterinaria? Oye, entonces ahí sí me voy a volver tu mascota. ¡Dame de comer! Pero no hojas de choclo. Yo quiero una humita, no la hoja del choclo. Babau, te puedo preguntar. ¡Qué bien! Hoy aprendimos cosas interesantísimas sobre otras mascotas. Sí, veamos si me puedes ayudar a contestar estas preguntas. A ver, ¿qué animal de estos no es una mascota? ¿El oso de anteojos? ¿El cuy? ¿Una llama? ¡Eso! El oso de anteojos no es mascota. No, es un animal silvestre. Tiene que estar libre, no con personas. A ver, otra pregunta. ¿Qué cosa de estas no podemos hacer con nuestra mascota? ¿Jugar? ¿Acariciarla? ¿Llevarla al cine? ¡Eso es! No podemos llevar al cine a nuestra mascota. Imagínense a una llama en el cine. ¿Ves, Demetrio? Eso te demuestra que yo no soy mascota. Yo sí voy al cine. Llévame. Sí. A ver, última pregunta. Sí, esta es fácil. ¿Las mascotas son nuestros esclavos, nuestros amos, nuestros amigos? ¡Sí! ¡Nuestros amigos! Bien dicho. Babau, te puedo preguntar. Gracias, Babau. Ya sé la respuesta. Preguntar no es difícil cuando algo no sé. Preguntar no es difícil, la respuesta obtendré. Ahora sé la respuesta, yo ya lo descubrí. Pregunté y a la vuelta, algo nuevo aprendí. Hoy aprendimos que hay muchas mascotas diferentes. Hay mascotas que pueden vivir en la ciudad. Y hay otras que solo pueden vivir en el campo. ¿Les cuento algo? Hay mascotas para casas grandes. Y hay mascotas para departamentos pequeños. También aprendimos que hay animales que no son mascotas, porque son silvestres y tienen que estar libres. ¡Me encanta aprender con ustedes! ¡Adiós! Pregúntame y te responderé. Buenas noches, Chava Chava. Hagamos ruido, aprendamos a jugar. Chava Chava, sus amigos te van a hacer disfrutar. ¡Hagamos ruido! Hoy presentamos Brinquemos hasta el 5. ¿Qué estás buscando, monstruo? Monstruo a no buscar nada. Monstruo necesita contar hasta 5. Monstruo a no saber cómo. ¿Para qué quieres contar hasta 5, monstruo? Monstruo a tener sorpresa para amigos. Pero necesito contar hasta 5. Pues es muy fácil, monstruo. Te enseñaremos. Cada uno será un número y así podrás contar hasta 5. Chava Chava es el número 1. ¡Una! Muñeca es el número 2. ¡Dos! Perrango es el número 3. ¡Tres! Yo soy el número 4. ¡Cuatro!
Y tú, amiga monstrua, eres el número 5. ¡Cinco! Contarnos para qué querías contar hasta 5. Sí, cuéntanos la sorpresa antes de que venga mamá. Amigos, si ven llegar a mamá, deben avisarnos para no ser descubiertos. Recuérdenlo, cuando lo hagan, Marce Rojo nos avisará. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Aquí está sorpresa! ¡Monstruo, he tenido que esperar 5 minutos para tener un pastel! ¡Habrán todos los amigos comer! ¡Oye, oye! ¡Oye, pila! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Qué rica sorpresa tenía Monstra! Ahora, todos saben contar hasta 5. ¡Nos vemos la próxima, amiguitos! Muchos sonidos. La gente va y viene por todos lados, hace ejercicio y pasea con la familia con sus mejores amigos. Se venden muchas cosas. Él es Don Jorge. Siempre me gusta cuando suena su campana. Él es el heladero. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pasear en mi barrio con mi familia. La granja tiene muchos animales. ¡Vaca! Esa no es una vaca. ¿Ah?
Vaca. Caballo. Gallina. Granja. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Atento y escuche, somos los hijos de la tierra y no debemos sufrir más. Queremos crear, queremos pensar, tenemos derechos que no se pueden olvidar. Cantar, reír, sentir, jugar, solo tenemos que vivir en paz. ¿Sí? ¿Cómo? Ok, vamos. Dice: vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Vivir unidos tiene más sentido, vivir unidos tiene más sentido. Señora, señor, les vengo a recordar que a todos los niños debemos cuidar. Solo tenemos que vivir en paz, solo tenemos que vivir en paz. Sí, para todos los niños. Y todos juntos. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Vamos papá, vamos mamá, todos juntos debemos amarnos más. Mis pequeños grandes amigos, los extrañé mucho desde el programa anterior, pero ya estoy aquí de vuelta. ¿Se dieron cuenta que me falta algo? ¿Qué será? Mi caja mágica. La oigo, pero no la veo. ¡Ahí está! Ahora la siento, la miro y la escucho. Cajita, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy vamos a cantar y jugar, porque de los sentidos vamos a hablar. ¿Los sentidos? ¿Ustedes saben cuáles y cuántos son los sentidos? Tenemos 5 sentidos. El sentido del tacto, cuando tocamos o nos toca algo. El sentido del olfato, cuando sentimos un olor muy agradable. O uno muy feo. El sentido del oído, que nos sirve para escuchar música hermosa o la voz de mamá y papá. El sentido de la vista, que nos permite ver las flores y a los amigos. Y por último,
El sentido del gusto. Que nos permite comer comida muy rica. ¡Hola! ¡Hola, Iris! ¡Qué gusto verte nuevamente! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos sintiendo objetos a nuestro alrededor. Así podemos estimular el tacto y la visión. ¡Qué lindo! A ver, yo quiero que sientan mis manos. Lo primero que sienten los niños y las niñas es la piel de sus padres y la de ellos también. Y se puede usar cualquier objeto con textura como una naranja. Justo, redonda y bien sabrosa. Claro, además podemos conversar con el niño, cantarles canciones y utilizar objetos que llamen su atención. Y ahora quiero que me den un beso. Vamos a donde nuestros amigos que están en su casa. Mira, Rosal, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos nosotros a desarrollar los 5 sentidos de Sebastián. Uno de los ejercicios más importantes es, mira, nosotros tenemos muchos objetos aquí, ¿sí? Y vamos a empezar con este muñeco. Mira, este muñeco Sebastián. ¿Qué es este muñeco? ¡Mira! ¡Es un hipopótamo! A ver, lo vamos a coger, acariciar con las dos manitos. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Peínale, peínale! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué lindo! Ahora vas a cerrar los ojitos. Mira, Rosario, le vas a hacer pasar por todo el cuerpo. Él va a sentir esa sensación. Mira, este es un patito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tú vas a estimularle a Sebastián. Sebastián, mírale a tu mami, a ver. ¡Uy, qué lindo, Cevitas! ¿Cómo se llama el chico? Pato. ¿Qué color es el patito? Amarillo. ¡Uy, qué lindo! ¿Es grande o pequeño? Pequeño. Muy bien, mi amor. ¿Y qué tiene, alitas o bracitos? Alas. Mira, Rosario, ¿ya? Te cuento que es importante también que tú le cantes. El momento que le estás motivando, tienes que cantarle. A ver, ¿ya? Sebastián, mira. El pato con una pata. El pato con otra pata. Es muy importante que le llames por su nombre. ¿Ya? Él tiene que saber su nombre completo. Le vas a preguntar y veamos cómo te responde. Mi amor, ¿cómo se llama usted? Yo soy Sebastián Tobar. Muchas gracias, Rosario, gracias por su atención. Y pues adelante, siga haciéndole los mismos ejercicios, que es muy importante el desarrollar los sentidos. ¡Ah! Los personajes de los cuentos. ¡Ahí están! Los estaba buscando. Se me ocurrió una idea genial. Escuchen bien. Díganles a sus padres que les lean o les hagan historias. Como el de la caperucita roja, que se escapa del lobo feroz, o la del gato con botas, experto en el arte de la espada. O también pueden inventarse historias con su propia imaginación. ¡Vamos a jugar! Van a encontrar los colores que corresponden a cada caja. Con objetos que tienen en su casa, pueden mostrar a los niños los colores y las formas. Usen cucharones, cernidores y hasta frutas. ¡Anda a ver!
Recuerden que las niñas y niños son atraídos con objetos coloridos. Ok, ¿continuamos? Una buena técnica de estimulación visual para niños de 2 años en adelante es mostrarles objetos o dibujos. Miren, chicos, e incentivarles para que ellos los describan. ¿Qué es? Manzana. Mira, ¿y qué color es? Roja. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Limón. ¿Y qué color es? Verde. Muy bien. ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora qué es esto? ¡Perro! ¿Y cómo hace el perro? ¿Quieren jugar algo muy chévere? ¡Sí! A ver, ¿qué soy? ¡Mamá! ¡Eso! ¡Súper bien! ¿Y ahora qué soy? ¡Mamá! ¿Y ahora? ¡Gallina! Estos juegos hechos en casa van a hacer que sus hijos aprendan más. ¡Papis! ¡Mamis! ¡Háganlo ya! Sueños y colores de mi país. El cóndor andino. El cóndor andino es un ave enorme que vuela sobre las montañas. ¿A dónde va con tanto apuro? ¡Ah! ¡Va a ver a su familia! Hace pocos días nació un pequeño cóndor. Su mamá lo está cuidando. El papá cóndor les trae alimento. La mamá cóndor hizo un nido entre las piedras para que su pequeño hijo esté protegido y no tenga frío. Algún día el cóndor bebé crecerá, abrirá sus grandes alas y también volará cruzando el cielo. Colores de mi país. ¿Qué dicen si jugamos a las muñecas? ¿Saben cómo es? Bueno, yo seré una. Voy a poner cara de muñeca. ¿Me parezco? Y ustedes me vestirán con esta ropa que está aquí. Hoy, ¿de qué color me vestiré? ¡Rojo! ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! ¡Estoy de rojo! Pero esta tela está un poco ligera. Quiero algo más grueso. ¿Qué color me pondré ahora? ¡Naranja! ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! Pero ahora quiero intentar otro color. ¿Cuál será? ¡Rosado! ¡Sí! ¡El rosado! Me gusta el rosado. ¿Quieren más magia? ¡Sí! ¡Qué gran juego! ¡Fue divertido! ¡Emi! ¿Estás ahí? ¡Claro, Iris! ¡Qué hermosas te quedaron las blusas de colores! ¡Gracias, Emi! ¿Qué nos vas a cantar? ¡Algo que les va a gustar mucho! Flores.
hijos a cantar. ¡Se van a sorprender! ¡Adiós! Hoy conocimos algunos de los 5 sentidos. El sentido de la vista, que nos ayuda a ver los colores, las formas y los amigos. El sentido del tacto, que nos permite saber cuando algo es suave o muy duro. Nos falta por aprender el sentido del gusto. El sentido del olfato. Les esperamos. ¡Chao!